Hello. Good evening, everybody. Good Good evening, teacher. night. Hello, teacher. Hello, good Hello. evening. Good evening. Okay. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Everybody's well? I'm doing well. Good, good. I'm Very glad well. to hear that. Excellent. Okay, well, I am very happy to see most people already connected. I think we almost have like full class, so excellent. Good job. First of all, what I would love to do is to take attendance. Okay, so we are going to start with, before anything, let's start with the attendance. So just give me a moment. Okay. All right. Second. Okay, here we go. So I think this is a, yeah, this should be the right list. Aaron Alberto Peraza Marte. Aaron Alberto. No. Okay, Adriana Beatriz Rodríguez Sosa. Present. All right, wonderful. Adriana, is it possible for you to turn on your camera so we can see your face? I don't have light. Oh, you don't have, okay. Okay, I see. Are you okay? So you're having problems with the electricity. Okay. All right. Ana Mercedes Solórzano Najarro. Najarro. Present teacher. Okay, Nice to meet wonderful. you. Nice to meet you too. Okay, then we have Blanca Rosa Hernández de Rosales. Blanca Rosa. Blanca Rosa. Not here, okay. Daniel Oswaldo Aquino Correas. Present. Okay, wonderful. Thank you. Then we have Dora Stephanie Mejia. Mejia. Present. Wonderful. Thank you. And Edwin Adonai Jans Calderon. Edwin Adonai? Not here? Okay. Eloisa Abigail Ortiz de García? Eloisa Abigail Ortiz de García? Gloria Elizabeth Orellana de Mayen? Present teacher. All right, wonderful. Henry Oswaldo Quintanilla López. Good night. Present. Okay, wonderful. Henry, is it possible to turn on your camera? Mi compu no tiene cámara. Okay. Ahorita está usted desde la computadora. Sí, como vi que no me daba la tablet, pensé que era el problema del internet. Entonces me pasé a Okay, la. pero sí tiene la tablet ahí para poder conectarse. Sí.
Y la tablet, sí, con esto sí puedo usar la cámara. Sí, ahorita, permíteme Ok, entonces. perfecto. Sí, es que es parte de los lineamientos de que necesitamos ahí tener la cámara encendida. Por eso le preguntaba si podíamos tener ahí la tablet mejor. Creo que sería más útil. Okay. Ok. Bueno, entonces ahí me avisa cuando ya haya podido entrar con la tablet. Ok. Okay. Hugo Adalberto Orellana Vides. I'm new teacher. Ok, wonderful. José Ángel Hernández López. Present teacher. Wonderful. Juan Alberto Cabrera Herrera. Good night. I'm here, teacher. Good evening. Okay, wonderful. Catherine Stephanie Salazar Serrano. Present. Okay, wonderful. Catherine Yamileta Viles García. Oh. Present. Okay, great, excellent, thank you. Kenia Vanessa Funes Espinosa. Present, Miss. Excellent, thank you. Kevin Adrián Rodríguez López. Kevin Adrián. Okay. Kimberly Natalie Contreras González. Present teacher. Excellent, thank you. Marvin Alberto Morales Solórzano. Present. Excellent, thank you. Maynor Alexander Santos Solís. Present teacher. Excellent, thank you. Pamela Noemí Pineda Ayala. Present. Excellent. Pedro Natán Ramírez Andrade. Good evening, teacher. Present. Good evening. Okay, thank you. Rafael Antonio Aguilar Carpio. Present, teacher. Excellent, thank you. Romeo Antonio Gutiérrez Cerrón. Present. Okay, thank you. Ruth del Carmen Rosales Villeda. Present teacher. Thank you. Sandra Guadalupe Alfaro Herrera. Present teacher. Okay, thank you. Sonia Yanira García de la Cruz. Present teacher. Okay, thank you. Víctor Manuel Argueta Rauda. Present teacher. Excellent, thank you. And Yanira Guadalupe Cumín Rivera. Yanira Present Guadalupe. teacher. Okay, wonderful, thank you. Okay. All right, thank you very much, everybody, for connecting. Teacher. Uh-huh. Ya estuvo. Ah, perfect. Thank you. Thank you very much, Henry. All right. Okay, guys. Well, first of all, let me thank you for connecting on time, for being present in the first class. Very, very important that you're here on the first day of class. First of all, let me introduce myself too. I know that I introduced myself a little bit in the chat, but I would like to do it a little bit more personalized this time, here in our group. So first of all, let me tell you that my name is Jessica Guerrero. And I've been teaching for about 18 years, 18 years now.
And well, some of my hobbies, I love traveling, I love sightseeing, and love to learn about different cultures. I love the beach. My favorite place in the world is the beach, actually. I hope that one day I'll be able to live on the beach. What else I can tell you? My favorite color is purple, and my favorite dessert is chocolate. My favorite drink is Coca-Cola. And let me see what else I can tell you. Oh, I love dancing. It's my passion, dancing. And I love exercising. And that's, I think, a little bit about me. Yeah, that's pretty much it. Do you guys have any questions? Anything you want to ask? Teacher, disculpe, no me mencionó cuando estaban pasando lista. Let me see. Creo, me recuerdo haberlo dicho, pero ¿será que entró un poco más tarde? Es que no me agarraba la Ah, señal. ok, sí, entonces eso fue. Ok, sobre Luisa Abigail Ortiz. Ok, good. Gracias. All right. Do you have any questions that you want to ask me? Anything at all? Questions? No question. No. No question, teacher. Okay. Okay, nobody has any questions, anything that you are curious about, that you want to know about me? No? Okay. All right, perfect. Okay, so in that case, we are going to we're going to start with our what's it called? Our guidelines. So just give me a moment. Okay. Okay. Please tell me if you are able to see my screen. You see my screen? Yes, teacher. Yes. Yes, Yes. teacher. Okay, perfect. All right, so let's talk a little bit about these guidelines that INSAFORP has, things that we all need to be complying with. Okay, we need to be complying with for this course. So, because the presentation is in Spanish, I'm going to switch to Spanish for a moment. Okay, so first of all, it says here, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, eso significa de que en la plataforma usted necesita como promedio un 80%. Esto es bastante fácil de obtener, ya que la plataforma, si usted ya se han dado cuenta, les da la opción de poder hacer los ejercicios varias veces.
Entonces, como ustedes pueden hacerlas varias veces, pueden hacerlo una y otra vez hasta obtener un 100%. Entonces, aunque usted, digamos, en la primera vez, usted tuvo, digamos, un 40%. Y si usted la segunda vez lo hace y obtiene el 100%, la plataforma le va a guardar la nota del 100, no del 40. Así es que ni siquiera le va a dar un promedio entre las dos, sino que le va a tomar la nota más alta. Así es que es bastante fácil obtener este resultado. Otra cosa, quiero saber, por cierto, ¿todos ustedes tienen acceso a la plataforma? Yes, teacher. Yes, Yes, Ok, muy bien. Porque la plataforma, en la plataforma ustedes van a encontrar tanto las sí, nada más termino tareas. la clase, me acuesto. Buenas noches, tío. La plataforma ustedes van a encontrar no solamente las tareas, sino que también las grabaciones de las clases. Entonces, para que ustedes puedan repasar, si por acaso ustedes, por cualquier razón, no pueden estar en clase o simplemente quieren quieren repasar la clase, pueden ustedes ver la clase ahí mismo en la plataforma. Ahora, la plataforma también les da el progreso de cada uno de ustedes, por lo que ustedes pueden revisar y saber exactamente cómo van en la plataforma. O sea, no necesitan ni siquiera preguntarme a mí, teacher, pasé con las notas me dieron, ¿verdad? Pude pasar. No, porque ustedes saben porque la plataforma les da la nota. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Así de que ustedes pueden, lo que se recomienda es que ustedes lo hagan después de cada clase para que tengan la información fresca en su mente. Pero si ustedes quieren trabajar, o sea, quieren adelantar la información, no hay ningún inconveniente, ustedes pueden adelantar en la plataforma, pueden incluso, si ustedes quieren, hasta terminar la plataforma completa esa semana, ese día, si quieren, no hay ningún inconveniente, pero mínimo, bueno, dentro de poco les voy a estar enseñando exactamente lo mínimo que deben estar haciendo en la plataforma, pero sí se les recomienda que lo hagan justo después de cada clase para que no se vayan atrasando y también esté más fresco en su mente para que puedan obtener una mayor nota. ¿Vean? Porque si lo tienen fresco en su mente, es más probable que puedan obtener un 100%. Mientras que si lo hacen muy tarde, puede ser que su nota sea menos y va a tener que hacerlo otra vez, ¿verdad? Para obtener una nota mayor. Lo siguiente es, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Entonces, se les pide que ustedes trabajen en las tareas de la semana, porque cada semana nosotros lo revisamos y mandamos el reporte. Entonces, se les pide que como mínimo estén terminadas cada viernes, o sea, la de la semana, esa semana va a tener que ser terminado para el viernes. ¿Ok? Por cierto, comentarles que este viernes tenemos clase. Y la razón por qué tenemos clase este viernes, y solo este viernes de esta semana vamos a tener clase, es porque tenemos un asueto en esa semana, que es el 2 de noviembre. Entonces, el 2 de noviembre cae jueves. Así de que el jueves no vamos a tener clase. Sin embargo, sí vamos a reponer esa clase el viernes, para que de esa forma tengamos los 4 días de la clase y no nos atrasemos. ¿De acuerdo?
Okay. Sure. Copiado. Okay, teacher. Okay. Okay. Teacher. Entendido. ¿Sí? Okay, ¿tenemos alguna otra pregunta? Mañana tenemos que traer disfraces. Si usted gusta. Va a haber Usted. dulcito. Ajá, sí, le puedo mandar los dulces virtuales. ¿Alguna otra inquietud que tenga? Buena Miss, pregunta. fíjese que en veces por la lluvia algo falla el inter, así que en veces se me desconecta. Está bien, entiendo por completo. Entendemos de que ahorita la situación con el clima puede afectar la conexión de cada uno de ustedes. Así es que no se preocupen. Si tienen inconvenientes, si la plataforma de Zoom lo saca, no hay problema. Pueden ustedes volver a ingresar. Ingresen cuantas veces necesiten, no hay problema. ¿Ok? Ok. Okay. Disculpe, la graduación va a ser hasta el 27 de octubre del 2027 del curso. ¿Cómo fue? Es que el curso está planeado para finalizar el 20, 24 de octubre del 2027. Del 2027. Interesante, no sé. Lo que les puedo decir es lo siguiente. En la plataforma ustedes van a ver una fecha diferente, siempre va a haber una fecha diferente a la fecha de finalización del curso. La razón por esto es porque es para fines administrativos. Es porque a pesar que ustedes han terminado el curso y se necesita poder entregar todas las notas, sin embargo, INSAFOR hace auditoría. Entonces, ellos necesitan también tener acceso, ¿verdad? Y también las personas las personas en administración necesitan tener acceso a la plataforma para poder hacer cualquier cambio o lo que sea necesario. Entonces, por eso es de que para ellos, para fines administrativos, se pone una fecha posterior a la fecha de finalización del curso. ¿Ok? Entonces, eso lo van a ver en todos los cursos, que va a ser después de que ustedes ya hayan terminado. Okay. Exactamente la fecha, no lo sé, qué dice en la plataforma. Me parece interesante que diga el 2027, pero sí, sí sé que siempre es una fecha posterior. ¿Ok? Okay. Yo tengo una pregunta. Ajá. Sí, diga. Sí, siendo que esta semana, pues por el día de asueto, se va a recibir clases el día viernes, entonces quiere decir que hay que ir adelantados para que cuando el viernes, que se diga que es a medianoche el cierre de nuestras actividades, debemos de ir adelantados para que se tome en cuenta todo lo que se hizo. O sea, aquí dice cada viernes a la medianoche. Entonces, si nosotros tenemos clase, si tenemos clase el viernes y ustedes van al día, entonces el viernes solo tendrían que hacer la última evaluación. Entonces, si ustedes van al día, no debería de haber ningún inconveniente. Y, o sea, tranquilamente ustedes pueden terminar el viernes y no habría ningún problema. ¿Ok? Por eso se les recomienda que vayan al día, ¿verdad? Todos los días, si ustedes hacen un poquito, les va a ser más fácil porque si lo terminan, si esperan hasta última hora para hacerlo, ahí es donde empezamos a atrasarnos, ¿verdad?
y no podemos completar la plataforma. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿Hasta cuándo hay para enviar la fecha de recibido del manual? Fíjese que esa pregunta es una muy buena pregunta y no sabría decirle exactamente, no sabría responderle a esa pregunta porque eso es para fines administrativos. Entonces, como yo solo veo la parte, digamos, académica, entonces no sabría decirle exactamente para cuándo necesitan ellos eso. Pero si usted puede hacerlo, o sea, ya sería mejor. De todo modo, no, realmente no, esa parte no toma mucho tiempo para hacerlo, ¿verdad? Pero así que si usted podría hacerlo, yo digo, no se tarde más de esa semana. O sea, eso es bastante rápido, sí. Pero para eso, o sea, me imagino que ellos tienen que abrir como el cuadro prácticamente de este grupo, que ya le hayan enviado por lo menos a uno eso del comprobante de manual. Ah, Es sí. que como es un archivo y ellos ya ponen en un PDF la fecha, prácticamente solo podías agarrar el del anterior módulo, pero como la fecha tiene la del anterior módulo, ese es el único riesgo. Sí, esperen que se los mande y ya, y al solo mandarlo, yo diría que lo completen. Como les digo, yo creo que ustedes no me tardaría más de esa semana, ¿verdad? Porque de seguro se los van a mandar esa semana, o sea, quizás mañana. Entonces, traten de hacerlo cuanto Sí, que antes. estaba lloviendo. Ok, ¿alguna otra inquietud que tengan? Bueno, desde el módulo anterior, yo vengo con la duda porque a mí no me han entregado el cartón del módulo 1. Y, o sea, estaban diciendo que estaban trabajando en ello, pero ya vamos por el módulo 3. Y creo que algunos compañeros que estuvieron conmigo en el módulo anterior, me imagino que la situación es igual. Porque en la plataforma, como decía el compañero Henry, tiene fechas de finalización de más o menos 3 años de diferencia. Entonces la plataforma no genera el diploma como tal. Bueno, es como le vuelvo a decir, en ese caso tienen que ustedes poner ahí sus mensajes en el grupo de WhatsApp, porque esa parte es la parte administrativa y sinceramente ahí si no les quedó mal porque realmente no sé mucho de cómo ellos lo manejan. Yo solamente me encargo de la parte académica, ¿verdad? Entonces, con gusto yo les ayudo en esa parte, pero en lo administrativo van a tener que poner sus dudas e inquietudes ahí en el grupo de WhatsApp. Okay. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Yo, teacher. Sí, fíjate que yo estuve echándole un ojito, por decirlo así, a la plataforma. Yo es de primera vez que estoy en este grupo. Voy a dejar de Entonces, compartir un momentito. Dígame. Sí. pero quisiera, yo estuve como echándole un ojito para ver de qué manera se debía de trabajar y todo, pero fíjese que tengo como dudas cómo lo debo de hacer, entonces como para hacerlo correctamente. Entonces quisiera saber si usted nos pudiera dar un demo, como un ejemplo nada más en cómo debemos de trabajar para poder hacerlo de la manera correcta. Exactamente a qué se refiere. No estoy. A cómo debo de trabajar en la plataforma, cómo debo de trabajar en la plataforma, en donde se deben de hacer los ejercicios, ¿Ese como es su para pre completar el progreso, sí. ¿Eso es su primer curso? Sí, es mi primer ¿Conoce? curso. Ah, ok. Sí.
Entonces no sé cómo funciona la plataforma porque he estado en otros cursos y son como un poco más interactivos. Entonces, lo siento o sea, como le digo, no he trabajado en él, solo he echado un vistazo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, voy a ver si les comparto. Deme un momentito. Okay, les voy a Dígame, por favor, si puede ver mi pantalla. Puedo verla. Okay, perfecto. Entonces, ahí, en esa, aquí, este es cuando usted se mete a English Online. inglescorporativo.net, le va a aparecer es bueno, primeramente tiene usted que ingresar con su usuario, ¿verdad? Y todo. En este caso, este es mi usuario porque usted puede ver acá que es también mi nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí están todos los cursos en los que yo estoy inscrita porque pues yo por ser facilitadora tengo varios cursos a los que he dado. Entonces, en el caso suyo, quizás solamente va a tener uno, ¿verdad? Porque Sí, es el que el módulo está, 3, principiante. exacto, que es este de acá. Sí. Entonces, le va a dar clic y le va a aparecer esto. ¿Ok? Sección 1, sección 2, sección 3, 4 y 5. ¿Sí? Ok. Entonces, esa semana vamos a estar trabajando sección 1 y 2. Entonces, usted va a ingresar y entonces vamos a obtener todos esas pestañas, digamos. Cada una de esas pestañas tiene un diferente propósito, donde usted ve como un librito. Ahí es la introducción, ¿verdad? A la clase, digamos, lo que se va a ver en la lección, cuál es el objetivo. Aquí está el video, se van a estar los videos, después de cada uno van a ir los videos. En este caso, este no tiene ninguna tarea, pero ya en la siguiente sí, ¿verdad? Aquí nuevamente va la lección, el objetivo, va el video, va a ir aquí el video. Y ya aquí, entonces, en la parte donde está como un papel y un lápiz, ahí sí ya es una tarea. ¿Ok? Entonces viene usted acá y, por ejemplo, esta tarea es de escuchar. Entonces, dice ahí instrucciones, listen to the interview, what are these people going to do? Y también están las indicaciones en español, que es escuche la entrevista, qué van a hacer esas personas. Entonces usted pone el audio y entonces ya responde. Michelle is going to, y va a decir the gym, celebrate a birthday, meet a friend, go shopping. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Cuando ya haya terminado las cuatro preguntas, ya entonces usted habrá Enviar. terminado y va a tener que entonces enviar.
¿verdad? Aquí en la parte de acá abajo, cuando ya ha hecho todos, se le va a activar esa parte de enviar. Entonces usted envía la respuesta, ¿verdad? Y entonces ya le dice, le indica cuánto usted se sacó. La respuesta correcta van a estar en verde y las incorrectas van a estar en rojo. ¿Ok? Okay. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando. Cuando terminemos, entonces prácticamente para la sección 1, si usted nota, está esta tarea de acá, está esta de acá y está esta de acá. Son tres tareas. Ah, son tres tareas, Ajá, okay. en la sección 1. ¿Ok? Cuando usted Sí. haya terminado, puede darle, cuando haya terminado la sección 1, puede darle siguiente. O si no, se regresa aquí a la parte donde dice curso y ya entonces se puede ir a la sección 2. Y aquí puede abrir la sección 2. Okay, ¿Ok? Y ahí sí, entonces continuamos. así lo entiendo. Gracias, ¿Ok? te lo agradezco mucho porque sí tenía esa duda de cómo debía de trabajarlo. No hay problema. Y otra cosa, aquí donde dice Students Manual, aquí está el manual que usted tiene que descargar, ¿verdad? Usted le da clic acá y entonces ya va a cargar el manual. Viene usted y entonces le aprieta acá, que es Download. Y ya entonces ya va a poder tener su manual digital. Ah, perfecto. ¿Ok? Gracias, sí. Gracias. Muy bien. Vi que había una manita por ahí. Sí, justamente eso le voy a decir, lo del manual. Ok, perfecto. Ok, ¿alguna otra inquietud que tengan? Ok, bueno, entonces seguimos compartiendo. Okay. ¿Lo logran ver? Hello. Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. Okay, perfecto. Okay, entonces estamos acá. Sí, ya vieron entonces cómo pueden ustedes hacer las tareas en la plataforma. Ahí está todo el contenido que necesitan. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que se enviado a INSAPOR semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, porque obviamente estamos teniendo clase de forma virtual, entonces la materia va a ser de forma virtual también. ¿Alguna preguntita sobre esto? No. Por cierto, ustedes, si por X motivos ustedes no pudieron estar en clase o ustedes quieren repasar la clase, la clase va a estar subida de dos formas. Uno, en la plataforma, así como ya les enseñé a dónde debería estar cada video. Y lo otro es en el playlist de YouTube. Ustedes tienen acceso a toda esa información desde su correo electrónico que se les mandó a cada uno de ustedes de parte de Inglés Corporativo. Ahí donde ustedes obtuvieron el enlace para esta clase, ahí está también el enlace para el playlist de YouTube. También está el enlace para el grupo de WhatsApp. Todos ustedes deberían de estar en el grupo de WhatsApp. ¿Todos están en el grupo? Sí. Sí. Yes. Ok. Ok, muy bien. Entonces, sí, deberían de estar allí. Ahora, quiero ver si ahí va a estar todos sus credenciales, ¿ok?
Ahora vamos a seguir con la siguiente parte que dice, este es cómo vamos a estar trabajando en la plataforma. Las tareas y evaluación es sección 1 y la sección 2 es para la semana 1. Luego, esa es la semana 2, se va a ver la sección 3 y el midterm. Algo que es muy importante comentarles es que es de suma importancia que ustedes terminen el midterm y también el examen final, porque el midterm y el examen final son lo que tienen la mayor ponderación en sus notas. Entonces, aunque usted haya hecho todas las tareas, pero usted no hizo los exámenes del examen medio y el examen final, entonces no le va a dar la nota. Aun si usted perdió solo uno, ya no le da la nota. Entonces, tiene que completar tanto el examen del medio como el examen final. Y luego, en la semana 3, vamos a hacer la sección 4 y parte de la sección 5. Este es algo diferente a cómo se ha trabajado en el pasado, donde en la semana 3 solo se pide la sección 4. Hoy vamos a estar pidiendo la sección 4 y la sección 5, pero solo parte de la 5. Porque en la siguiente semana, que es la semana 4, vamos a estar completando la sección 5 y finalizando. Finalizando esa sección y haciendo el examen final. ¿Alguna preguntita que tengan sobre eso? Todo bien, dicho. ¿Todo bien? No cuestión. No questions. Okay, perfect. Muy bien, seguimos. Asistencia al 80% de la clase. Necesitamos mínimo 80. Lo ideal sería que se fueran 100. Tanto para, perdón, tanto para poder pasar el curso como para su aprendizaje en sí. Entre más clases usted tiene, por supuesto que va a poder tener más oportunidad de práctica y va, por supuesto, a avanzar más. Pero como mínimo un 80%, porque nosotros entendemos de que hay de repente cuestiones de fuerza mayor, que tuvo que quedarse más tiempo en el trabajo, ¿verdad? O estaba enfermo, está pasando consulta, etcétera, etcétera. Entonces, entendemos esas situaciones. Y por eso es de que se les da un margen para que ustedes puedan faltar sin que se les afecte mucho. Pero es un máximo del 20% de lo que ustedes pueden faltar. Ok. También hay que tener un avance y desarrollo en la plataforma de aprendizaje. Si usted, como decía anteriormente, mínimo deben estar haciendo este avance. Esto es lo mínimo que deben estar haciendo. Pero ustedes pueden ir avanzando cuanto ustedes quieran. O sea, si ustedes hoy mismo quieren terminar la plataforma, pueden hacerlo. ¿Ok? Se les anima, de hecho, que puedan ir trabajando adelantado. Okay. Horario de clase. Perdón, inicio de clase. El inicio de clase sería el día de hoy, 30 de octubre. Okay. Vamos a estar terminando, si no me equivoco, el 24 de noviembre, porque acuérdense que no vamos a perder ni un día de clase, porque vamos a reponer la clase del 2 de noviembre, la vamos a reponer el viernes de esta misma semana. Entonces, no vamos, en teoría no deberíamos estar
perdiendo clases, vamos a terminar justo el 24 de noviembre, si todo va como se planea. Horarios establecidos, tenemos clase de 9 a 10 de la noche y también se les pide que tengamos la cámara encendida. Esto es muy importante y les recuerdo esto porque veo que muchos de ustedes no tienen su cámara encendida. Esa es una indicación de parte de INSAFOR, así que ni siquiera Inglés Corporativos que se lo está pidiendo, sino que es INSAFOR. Y como todos nosotros nos comprometimos a seguir los lineamientos de INSAFOR, entonces esperamos que todos ustedes tengan su cámara encendida. ¿Ok? Si por X motivo usted no puede tener su cámara encendida, por favor, déjeme saber si hay una situación en particular que no se le imposibilite el tener la cámara encendida. Pero eso debería de ser solamente un momento, ¿verdad? No es como que todo el tiempo voy a tener mi cámara apagada, ¿verdad? Entonces, sí, eso es parte de los requisitos de INSAFOR. Y la razón es bien sencilla, porque INSAFOR se mete a monitorear y que ellos quieren ver que realmente usted esté conectado, porque si usted tiene solamente su cámara apagada, pues fácilmente podría ser que solamente se conectó y ya, pues, pero no estuvo en la clase. Entonces, para asegurarnos de que usted pueda tener, pues la palabra, su clase sin interrupción y no tenga ningún inconveniente en la asistencia, se les pide que tengamos las cámaras encendidas. ¿Ok? La duración del curso es de 60 minutos, o sea que terminamos vamos de 9 a 10 de la noche. Hay que trabajar en los ejercicios de la plataforma de clase y después de eso podremos obtener los diplomas. ¿Alguna preguntita que tengan? No. ¿Seguros? ¿No tienen ninguna pregunta? No. No question. No questions. Questions. Okay. All right, good. Okay. Y por último, normas de convivencia. Lo primero que vamos a necesitar asegurarnos de que tengamos nuestro botón de silencio encendido si no vamos a estar hablando. Si usted no esté participando, entonces le pedimos que active su botón de silencio. Y esto es para que ustedes puedan todos escuchar bien la clase, porque acuérdense que todos estamos en diferentes lugares. Y pues puede ser que estemos en un lugar donde hay bastante ruido ambiental. Entonces necesitamos apagar los micrófonos para que ese ruido no se cuele en la clase y entonces se interrumpa el aprendizaje de otros. Pero si usted no está participando. Entonces, si usted está participando, o sea, si usted quiere va a participar, quiere hacer alguna pregunta, puede encender su micrófono, pero al momento que termina de hacer eso, lo pone nuevamente en silencio. Ok, el próximo es su nombre completo. Su nombre tiene que ir justo como está en el Dewey.
Entonces, eso significa que tiene que poner el primer nombre, si tiene un segundo nombre, ponga su segundo nombre. Después pone sus apellidos, si tiene dos apellidos, ponga sus dos apellidos. Si tiene apellido casada, también hay que poner su nombre de casada. Entonces, debe ir su nombre completo justo como está en el DUI. ¿Saben ustedes cómo cambiar los nombres en el DUI? Perdón, no en el DUI. En la plataforma tal como está en el DUI. Yes, teacher. I can. Yes. ¿Todos saben hacerlo? ¿Seguros? Yeah. Yes. Yes. Ok. Yes, teacher. Perfecto. Entonces, debería entonces en este caso ver que todos tengan ahorita su nombre tal como aparece en el DUI. Cámara encendida, ya hablamos de eso, ¿verdad? Que es, les pide que las cámaras estén encendidas todas. Sí, así que desde el principio al fin, por favor. Hay que tener una participación activa, ¿verdad? Porque de eso se trata, en que practiquemos el idioma. No vamos a aprender un idioma solo de escuchar. Eso no funciona así. Te necesitamos poner en práctica lo que aprendemos. Por eso se les pide que tengamos participación activa. También podemos hacer uso de los chats. Tenemos dos chats, de hecho. Uno que es aquí en Zoom y el otro es en WhatsApp. Entonces, cuando estamos en clase, les pido que mejor utilicemos el ¿cómo se llama? El chat de Zoom para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, cosas así, pero no para decir, no para tomar asistencia. O sea, no voy a decir su nombre y usted me va a contestar present por el chat, al menos que esté teniendo alguna situación que le impide que usted pueda abrir su micrófono. De lo contrario, todos debemos de encender el micrófono para decir presente. Levantar la mano, ¿verdad? La mano virtual, por favor, porque si ustedes solamente, especialmente por ejemplo ahorita que estoy compartiendo, no puedo yo ver, no puedo ver sus manos si solamente se ponen con las manos físico, exacto. No puedo verlo, entonces necesito que ustedes activen la mano virtual. Ahí sí, entonces aparece fulanito menganita, levantó la mano. ¿Ok? Luego está siempre mantener el respeto. Y eso significa respeto a todos los que estamos aquí presentes. Respeto a sus compañeros. Puede ser que su compañero diga algo que tal vez usted no le parece, no está de acuerdo, pero aún así debemos de respetar porque cada quien tiene derecho a su propia opinión. Y lo otro es, tenemos que también a respetar de que, o sea, no podemos a estar insultándonos, ¿verdad? A nuestros compañeros. También respetar que si el compañero está hablando, no interrumpirlo, ¿verdad? Y también respetar a su facilitador, en este caso soy yo. También respetarse a sí mismo, porque parte del respeto a sí mismo es respetar que cada quien aprende de diferente forma y a diferente ritmo. Entonces no se frustre con usted mismo si usted no está aprendiendo igual que el otro. De hecho, no debe de tampoco estarse comparando con las demás personas. Todos aprendemos diferentes y diferente y a diferente ritmo. Y eso sería todo. ¿Alguna inquietud que tengan hasta el momento? No, teacher. ¿No?
¿Seguros? Unclear. Yes. No question. No questions. Okay. No question. Good, good. Okay, so we have a few minutes left of class. And I would like to. Use this to talk about the months and the dates. Can you please tell me if you can see my screen? Yes. Yes, teacher. Okay, good. So I want you to listen and repeat these months. January. 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 February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. September. October, October. November, November. December. 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 Good, excellent. Now, some things that I need you guys to remember is this. If this is not February. February, no, it's February. February. February, correct. February. This is May, not my. My, May. no, it's May. 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 This is July, not Julie. July. 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 Yeah. July. Okay. Good. And this one is very interesting. This one is August. 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 Okay. August. Okay, so. So this, like I said, this one's a very tricky one because first of all, in this word, you do not pronounce the U. The U is silent. Wow. Okay, so you do not say August, no. In fact, this right here sounds more like an O. Okay, sounds more like an O. So it sounds more like, oh, sorry. Gracias. That's weird. Okay, here it is. So this is more like an O. Okay. And this right here is not pronounced gust. It's not gust. It's gust. August. 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 Yes. August. Good. August. 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 Yes, August. August. Okay. So if you want to actually think of how it's pronounced, it's more like this. Oh, sorry. Oh. Oh. Something like this. August. Yeah. It's like August. 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 Okay, so that's how we pronounce it. Not August. August, no, it's like more like August. August. Yeah. August. Okay. August. August. Yeah. August. Good. Excellent. August. And also, take a look at the fact that in English, these
We spell it B-E-R, not B-R-E. So it's different from in Spanish. In Spanish, it's pronounced, it's B-R-E, but in English, it's B-E-R. Yeah. Okay. So, and one last thing I need you guys to notice is that the months in English, all the months in English, we use capital letter. So January, February, March, et cetera, all of them have capital letters, different from in Spanish. In Spanish, we write lowercase letters, but in English, it's capital letters. Okay? Okay. Okay. Do you have questions? No. No? I can have questions. Okay. All right, guys. So we're going to finish there today, and we're going to continue with the dates tomorrow. Okay. And so if you guys don't have any questions, then I will simply see you tomorrow. Okay. Tomorrow. Okay, I see you Thank tomorrow. you. All right. See See you. you Good tomorrow, morning. Good guys. speech. Bye Thank you. Good bye. night. Good night. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.